Hola, buenas tardes, bienvenidos nuevamente a una de las sesiones que hemos preparado para ustedes para el mes de enero. Hoy es 18 de enero y tendremos entonces nuestra segunda clase de letras lindas, lunes de lettering, Club Ayuelos en casa para marcar nuestras portadas de cuadernos. Quiero empezar entonces agradeciendo al Centro Comercial Ayuelos por esta oportunidad de compartir con ustedes. Bienvenidos todos a nuestro Facebook Live. Mi nombre es Aleja Franco, me encuentran en Instagram y en Facebook como Letras Lindas BTA. Recuerden que esta transmisión queda grabada en la página de Ayuelos Centro Comercial. La clase pasada hicimos seis portadas diferentes. Quiero pues empezar haciendo como una recapitulación de lo que ya trabajamos. Entonces hicimos esta portada para inglés. Hicimos esta en la que el énfasis era el nombre del estudiante. Hicimos otra con una escala de colores. Utilizamos resaltadores para hacer esta portada de arts. Hicimos esta de biología muy sencilla, sobria. Y también aquí jugamos un poquito con las letras. Hicimos esta para ciencia política. En total hicimos seis portadas durante la clase anterior. Entonces hoy vamos a empezar. Vamos a empezar con una portada para la asignatura de ética. El marcador que voy a utilizar es a base de alcohol. Entonces voy a necesitar algo que haga que me proteja la siguiente página porque con seguridad se va a traspasar. Para este marcado voy a utilizar este marcador permanente. Este es un marcador de 15 milímetros. Es un marcador bastante grueso. Ok, y entonces en este vamos a escribir ética. Voy a hacer letra tipo Timoteo. Entonces, para esta, más o menos empezando aquí, hacemos las letras. Estos marcadores son como los que siempre se han utilizado para este tipo de letra. Aquí un poquito grueso. Corrijo. Y en realidad, pues los decorados para letra Timoteo, pues suele ser siempre como les voy a explicar. Entonces, listo. Ya tenemos ahí la palabra. Creo que para que se vea uniforme, esta también tiene que ser un poquito gruesa. Entonces, aquí corrijo. Listo. Tenemos ya la palabra. Y siempre vamos a necesitar hacer un reborde, un bordeado. Y vamos a necesitar también hacer un delineado. Entonces, para esta palabra voy a usar la gama de colores azul. Necesito entonces un micropunta azul también. Este es azul oscuro. Y le vamos a hacer el reborde con azul claro. Entonces voy a utilizar un resaltador. ¿Listo? Bueno, y entonces lo que hacemos es, un momento. Ok, se me había apagado aquí la luz. Entonces vamos a hacer un reborde con azul más oscuro. Discúlpenme, sobre el azul más oscuro vamos a hacer un reborde con el resaltador que es, pues evidentemente, un tono mucho más claro que el que estamos utilizando en las letras base.
Cuéntenme si les gustaría que más adelante tuviéramos clases sobre letra Timoteo. Entonces, vamos haciendo nuestro reborde. Y cuando ya lo finalicemos, hacemos el delineado y la decoración. Este tipo de letra fue muy popular en los años 90, 2000. Digamos que en todos los almacenes de expresión social, donde uno iba a comprar tarjetas, pues era lo que se utilizaba. Así que puede que para muchas personas todavía sea como bien chévere poder aprender y practicar este tipo de letras. Muy bien, entonces hicimos la letra base, ya tenemos el delineado y ahora vamos a ir con el reborde. Vamos con el reborde. Entonces, permítanme un momento, es que este Sharpie puede que se abra mucho, pero bueno, vamos a hacerlo con este entonces. O con cualquier otro micropunta de color. Suele también haber muchísima combinación de colores en letra Timoteo, en la decoración. Entonces le puedes hacer aquí un reborde morado o con delineado negro también. No hay ningún problema. Entonces vamos haciendo todo el borde del marcado que acabamos de hacer. Bien por el borde. Lo que pasa es que estos marcadores, porque son a base de alcohol o son marcadores permanentes, suelen abrirse un poquito. Es decir, la tinta me deja como despelucadito. El punto no se queda, sino que se abre. Entonces hay que tener mucho cuidado. Pero es inevitable. Es inevitable que suceda porque el resaltador ya me había dejado ahí un trazo de tinta. Entonces, tendría que esperar un poco para poder hacer el proceso. Si no tienen marcadores de 15 milímetros o de 10 milímetros, pueden también hacerlo con un marcador de punta biselada. Lo importante es como tener claro cuál sería la técnica para poder utilizarlos. Bueno, entonces tenemos ya esto. Y vamos a usar también un marcador negro para hacer la decoración y algo de blanco. Entonces voy a utilizar este marcador. Este marcador negro para el nombre y el colegio. Pero antes de eso, entonces voy a terminar la decoración. Bueno, entonces con un marcador de tinta blanca, para este de pronto porque las letras son muy gruesas, me sirve más este. Vamos entonces haciendo la iluminación, la parte de las luces que hacen que pues las letras se vean mucho más bonitas. Hacemos entonces este decorado. Muy bien. Acuérdense que yo les estoy explicando cómo podríamos hacer letras en general, pero ustedes pueden agregar dibujos, stickers, ilustraciones para que se vea mucho más bonito. Bueno, y entonces vamos a marcar este, por ejemplo. Este cuaderno aquí, Santiago, López,
Veamos, entonces 2021. Y aquí el nombre del colegio, por ejemplo. Entonces, ese sería nuestro primer marcado con letra Timoteo. Muy bien. Entonces, vamos con la siguiente portada. En esta portada voy a utilizar también resaltadores, porque creo que es algo que todos tenemos en casa y son muy fáciles de utilizar. Esta va a ser para sociales. Para sociales. Entonces, vamos con esta. Quiero que vean que con cualquier herramienta podemos lograr el efecto que queremos de tipo lettering. Se puede lograr. Entonces, lo importante es mantener el contraste. Si tú usas, esto es una punta biselada, entonces dependiendo de cómo tomes el marcador, puedes lograr efectos de contraste. Por ejemplo, aquí voy a bajar y luego me devuelvo solamente delgado. Y logré bajo grueso, subo delgado. Entonces esta es sociales, dijimos. Sociales. Perfecto. Y vamos a utilizar en este caso un plumón. Ya les voy a mostrar cuál. Tengo entonces tono lila. Voy con un marcador de punta delgada lila. Listo. Y también le voy a hacer luces con este azul. Entonces, voy a empezar aquí, haciendo las sombras que ya hemos practicado en varias sesiones. Entonces me voy por toda la derecha y por la parte de abajo. Si quieres conocer un poquito más sobre las luces y las sombras, puedes revisar esa clase, creo que quedó alojada en YouTube, en el canal del centro comercial. Entonces hago aquí mis rebordes, mis sombras, siempre por la derecha y la parte inferior. Y después vamos a hacerle una línea que nos va a dar mucho más resalte. Entre la sombra y mi letra. Listo, entonces aquí ya lo tengo. Y vamos entonces con la última parte. Listo, entonces hacemos una línea entre la sombra y la letra o el trazo inicial. Cuéntenme por favor si les parece que necesitamos practicar las sombras. Aquí este me quedó muy delgadito, entonces lo voy a repetir para que se vea mucho más el contraste. Puedes hacerlo o con un resaltador, ya sea con un resaltador o
con otro plumón o marcador escolar. Listo. Tenemos entonces ya sociales. Voy a utilizar un marcador azul, azul cielo, para combinar un poco más. Y el Sharpie para la información general. Entonces, digamos que necesitáramos escribir aquí un complemento. Podemos escribirlo. Sociales. A veces en los colegios se divide la clase de sociales en historia y geografía. Listo. Y hacemos aquí unos corazoncitos para decorar. Finalmente, entonces agregamos el nombre. Y ya lo tenemos. Perfecto, entonces ya tendríamos nuestro segundo marcado de la clase de hoy. Bien, vamos a hacer uno de filosofía. Entonces lo que vamos a hacer es combinar dos tipos de letras. Vamos a hacer una mayúscula diferente y entonces vamos a necesitar un lápiz. Vamos con un lápiz, entonces voy a hacer una F. Voy a hacer aquí una F muy grande. Una F que tiene serifas. Creo que aquí me quedo un poco corta. Perdón, voy a buscar aquí un borrador. Esta parte puede ir un poco más larga. Entonces, un poco más ancho para que quede consistente. Listo, tengo mi F. Voy a acercarla para que veamos mejor. Aquí ya tengo una F grande. Y entonces lo que voy a hacer es delinearla con un micropunta negro. Entonces vamos a delinearla. Ay, este no tiene tinta. Voy con otro. Bueno, entonces hacemos el delineado de la letra. Tienen que quedar los trazos muy bien definidos. Listo, y la voy a dejar secando ahí un poquito. Y voy a utilizar este que es como un azul o verde agua marina para escribir el resto de la letra, del título. Entonces, este es. Filosofía.
vamos a secar un poquito. Y aquí voy a borrar las líneas del lápiz que quedaron a la vista. Muy bien. Y aquí entonces a esta letra le vamos a hacer decoración con el mismo marcador que utilizamos. Entonces vamos haciendo estas rayitas. Perfecto. Y a este marcado le vamos a agregar un doodle de un cactus. Entonces ya vamos a hacer el doodle del cactus. Bueno, esta letra, como es mi letra principal, mi letra central, tengo que hacerla mucho más llamativa, entonces vamos a hacerle una sombra para que se vea como en 3D. Para que tenga mucho más contundencia. Entonces aplicamos la misma teoría de las sombras a la derecha y abajo de los trazos o del cuerpo de la letra. Muy bien, entonces les decía que a este le vamos a hacer un cactus, como una decoración. Ya puedo soltar este. Entonces, bueno, vamos a dibujar un cactus bien lindo, muy sencillito, en esta parte. Entonces hacemos una matera. Vamos a dibujar aquí la matera en la que va a estar mi cactus. Esto va a ser así en combinación de colores. Y vamos entonces aquí a hacer un cactus. Y otro más pequeñito. Perfecto. Entonces vamos con el micropunta. Hacemos entonces primero el delineado y luego le damos color. Esperar un momentico para poder hacer aquí más detalles. Voy borrando. Vamos a necesitar entonces verde. Un verde, amarillo, naranjita para combinarle aquí la matera. Así que entonces con verde. Cualquier marcador que tú tengas. Yo estoy utilizando los marcadores de punta pincel porque tengo a la mano, pero si pueden utilizar también otro tipo de marcadores, no hay ningún inconveniente. Entonces, vamos con verde acá. Lo que pasa es que mi paleta de colores en los marcadores de punta pincel es un poco más amplia. Entonces, vamos aquí. Coloreamos y después entonces agregamos los detalles.
utilizar entonces amarillo. Para la matera. Entonces hacemos en color marrón la base. Y los detalles los vamos a hacer con naranja. Perfecto. Y ahora lo único que necesito es hacer los detalles del cactus. Entonces aquí voy a empezar a hacer, bueno, es que está muy fresquito, de pronto se me vuelve a abrir la tinta, pero bueno, entonces hacemos este tipo de chusitos que son característicos del cactus. Por lo general suelen tener una florecita roja. Entonces hacemos aquí la florecita y por dentro hacemos puntico y chusitos. Bien. Y la florecita muy roja. Muy bien. Voy a hacer acá mi sombra de las letras que hice con el marcador de punta pincel. Recuerden entonces a la derecha y a la parte inferior. Bueno, si quieren me pueden ir contando cuál es su materia favorita del colegio. Si ya no están en el colegio, pues cuál era la materia que más les gustaba. Creo que a la materia que uno muy le gusta muchísimo es a la que más le dedica tiempo para decorar. Lo mismo para la materia en la que está tu profe favorito. Entonces, bueno, ya tenemos aquí un marcado de filosofía. Aquí el espacio. Para el nombre. Y lo tenemos. Entonces, ¿cuál es la idea? Que utilices una letra muy grande en la inicial y que ya después entonces puedas agregar detalles, doodles, de lo que a ti más te guste. ¿Listo? Esa sería entonces la técnica para este marcado. Muy bien. Vamos entonces a hacer nuestro último marcado. Coincide en que volvemos a hacer una F grande. Y pues entonces vamos a hacer la carátula de física. Para física, entonces vamos a hacer un efecto tipo galaxia en la letra inicial. Entonces vamos a volver a hacer una F para que no nos quede igual. Entonces, que no nos quede tan parecida. La vamos a hacer un poquito más recta y sin serifa. Pero igualmente amplia. Estoy dejando más o menos 3 cuadritos
en la parte principal de la letra. Ok, para este efecto tipo galaxia vamos a necesitar colores. Voy a utilizar colores vamos a necesitar los siguientes tonos. Permítanme un momento, aquí voy organizando un poquito. Entonces, para este efecto galaxia necesito negro, los tonos que tengas de morado, violeta, azul claro, un rojo rosado, fucsia, magenta más o menos. Estos son los que vamos a necesitar. Listo. Y a este marcado le vamos a hacer un doodle de un satélite. Entonces, vamos a empezar. Y de pronto también le podemos hacer un planeta por ahí. Bueno, entonces vamos a hacer el borde con negro. El borde de la letra va a ser con color negro. Bien, bien demarcado, que se vea fuerte el borde con el color negro. Muy bien. Ahora, con el mismo color negro, voy a empezar a hacer unos manchoncitos en diferentes partes de la letra. Entonces esto es muy aleatorio. Si vamos a hacer una galaxia, pues no hay una forma única. Los colores del universo son completamente únicos y diferentes. Entonces, bueno, hicimos ya como unos manchoncitos con el color negro. Lo que sigue es entonces hacer la combinación de los demás colores. Voy a empezar por el color rosado en la esquina inferior. Entonces vamos descargando así suavemente. Primero muy suave, después ya vamos a pasar aquí a rectificar. Y de forma no tan uniforme vamos con los colores. Entonces ya por aquí voy con el rosado. ¿Listo? Después entonces voy a agregar algo de violeta. Voy con este. Igual. Entonces vamos suave. Y aquí estoy dejando unos espacios en los que voy a poner el color azul oscuro. Al principio necesitamos hacerlo muy suave porque queremos que de alguna manera los colores también se combinen. Entonces inicio ahora aquí esta parte con azul oscuro, teniendo cuidado de no salirnos. Vamos con azul oscuro por acá. Cuando paso el azul oscuro sobre el rosado, me intenta quedar un poco más como violeta. Y ahora vamos a utilizar el azul más claro. Voy a utilizar el azul más claro en esta parte. Listo. Nos había quedado faltando uno de los colores que les había mencionado y es el violeta, que es más intenso.
entonces voy a hacer aquí una esquina con ese tono. Y completo con el azul. Entonces, una vez ya los tenemos más o menos como la guía, vamos a empezar a hacer los colores un poco más fuertes. Entonces voy a empezar por este de la parte superior. Ya voy con más fuerza, que me quede muy parejo, coloreando en una sola dirección. Listo. Voy a hacer lo mismo con la parte inferior donde tenía el rosado. Mucho más elaborado, más fuerte. Seguimos con este que era el azul oscuro. Hay unas partes en las que se van combinando los colores y queda muy bonito. Entonces, lo ideal es que en ese espacio en donde ya habíamos dejado el color, lo hacemos fuerte, pero empezamos también como a repisar en las partes en las que está el otro tono. Sigo entonces aquí. Con cuidado de no salirnos. Marcamos fuerte y de alguna manera intentamos combinarlo, que se mezcle con el color que está también ahí cerquita. Y entonces aquí por último sería el azul, más clarito. El azul clarito es el color que me puede ayudar a tener un mejor hilo conductor, entonces voy a utilizarlo por toda la letra. Listo, voy a pasar combinando todos los tonos con el azul. Y luego también voy a pasar el morado. Voy entonces con este que era como el morado intermedio, aquí hacerle unos tonos sobre el azul, completo los espacios que me hayan podido quedar en blanco, ya estoy coloreando mucho más fuerte. Listo, entonces voy a borrar aquí algunas partes. Y creo que ya lo tenemos. Entonces, vamos a hacer el reborde de la letra. Y con los mismos colores que utilizamos en la galaxia, pues vamos a escribir las letras que nos hacen falta. Okay. Por lo general,
Lo que se hace es tomar un pincel con pintura acrílica y hacerle así como chispitas, pero pues en este caso vamos a hacer las estrellas de la galaxia. Con tinta blanca, con un lapicero de tinta blanca o este marcador que es el que yo he venido utilizando. Para hacer las estrellas. Entonces ya tenemos la letra F. Ok. Bueno, entonces vamos a hacer el doodle del satélite para este marcado, esta portada, que es de la materia de física, como ya les había contado. Le viene muy bien un astronauta, un planeta, bueno, lo que tú quieras. Pero entonces aquí vamos a hacer el satélite. Entonces marcamos el tanquecito de la siguiente manera. Algo así. Y le hacemos aquí unos bracitos. Y los paneles solares, que son los que le dan energía. Bueno, mis dibujos y mis doodles son absolutamente básicos. Admiro muchísimo a los ilustradores, a las personas de diseño gráfico, que son muy, muy virtuosos para los dibujos. Entonces, bueno. Voy entonces con el delineado de este dibujito que acabamos de hacer. Y creo que para que este sea el centro de la atención, mejor hacemos las letras que nos hacen falta con marcador negro. Aquí por el trípode a veces como que no puedo ver bien. Muy bien. Listo, lo voy a dejar ahí que se seque un poquito. Y voy a buscar entonces mi marcador negro de punta pincel. Entonces, voy aquí. Tilde en la primera y creo que el de ética me quedó sin la tilde, ahora que lo pienso. Entonces acá física y vamos a colorear el satélite. Entonces, bueno, este no necesita mucho color porque digamos que toda la estructura podría ser blanca. Entonces voy con gris en esta parte y en esta y también aquí en esta parte superior. Gris.
voy a hacer la puertica amarilla. Amarillo. Aquí en este voy a utilizar este azul. Azul celeste para estas partes de acá, que son los paneles. Y voy con rojo verde para estos botoncitos. Rojo verde y naranja. Listo. Aquí a este le podemos hacer de pronto así una sombrita con el mismo gris claro. Y ya lo tenemos. Entonces, física. Y aquí voy a escribir. One. Juan Carlos Ángel y el grado, un décimo, 20, 21. Muy bien, entonces con esta portada para la asignatura de física terminaremos la clase de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Les recuerdo entonces que dentro de 8 días vamos a tener nuestra siguiente clase. Aquí está la de filosofía, física, filosofía, sociales, ética, que en efecto no tenía su tilde. Bueno, ya la arreglaré. Espero que les haya gustado muchísimo lo que aprendimos durante estas 2 sesiones. Me gustaría mucho que compartieran con nosotros a través de Instagram los marcados, cómo les queda. Lo que están practicando para los cuadernos de sus hijos o para sus propias agendas. Eso también puede funcionar para hacer una agenda mensual y poner mes a mes el título, una frase motivadora. Bueno, espero entonces poder contar con su asistencia dentro de 8 días. Vamos a tener la sesión de hacer el planeador o el horario semanal de clases. Les agradezco muchísimo a todos y bueno, recuerden que mi nombre es Aleja Franco, estoy en Instagram como @letraslindasbta y pues me encanta ser parte de esta iniciativa de Ayuelo Centro Comercial. Muchas gracias, feliz tarde para todos.